the late night double feature picture show in the back row. To the late night double feature picture show. El caso de Charles Dexter Ward es una de las pocas novelas de Lovecraft relativamente larga y estructurada por capítulos. Es, seguramente, el mejor ejemplo del recurso temático del autor, que consiste en la imposibilidad de escapar a un destino maldito que se extiende a lo largo de toda una genealogía. Trata de un joven fascinado con un antepasado suyo, Joseph Curwen, y de cómo se dedica con ahínco a reproducir sus trabajos y experimentos alquímicos y ocultistas. Parte de la narración, lo que se podría considerar el segundo acto, se dedica a la impresión que dejó este misterioso personaje en su comunidad y a sus siniestras actividades clandestinas de investigación tachadas de brujería. El caso es que esta novela está dotada de un excelente suspense y el releerla aporta nuevos atisbos de los trabajos de Curwen, y se pueden atar hilos de sus resultados por medio de la comprensión de registros y escritos que el joven Charles Ward recopila en el segundo acto de la obra para conocer más de cerca a su antepasado. A pesar de esto, lo extraordinario del elemento de suspense de la obra es que nunca se sabe al 100% qué buscaba Joseph Curwen con sus esotéricos trabajos, ni si lo logró encontrar o si acaso hasta qué punto de éxito llegó con sus operaciones. Hay lagunas solo rellenables por lo que se asume o especula desde el punto de vista de los ciudadanos que convivieron con Curwen, quienes, pese a llegar en cierto punto a acorralar al alquimista, jamás revelan qué vieron al enfrentarse a él. Ya que he leído y releído los clásicos lovecraftianos varias veces y considero que tengo un entendimiento bastante correcto de su obra y sus temas y recursos al ser un verdadero fanático de su creación, me he decidido a atar todos los cabos del caso de Charles Dexter Ward por medio de organizar una cronología de la historia pasada de Joseph Curwen y analizarla después ordenando los descubrimientos que su descendiente hizo. Poniendo en común todos estos datos y sumándolos a mi conocimiento del horror cósmico, espero poder elucubrar todos los secretos de la investigación de Josephus Curwen, a quien me referiré abreviándolo como JC porque somos tocayos y no puedo echar aquí todo el día. Joseph Curwen nace el 18 de febrero de 1662. En 1677, contando con 15 años, embarca rumbo a Europa donde pasan 9 años. También realiza 2 viajes a Oriente. Luego retorna a Salem, su lugar de nacimiento, y comienza sus experimentos, pero la época de caza de brujas lo obliga a retirarse. En 1692 aproximadamente, y contando con 30 años, hay que destacar que siempre aparentó esta edad por muchos años que pasasen, llega a Providence y compra terrenos, construye una casa con buhardillas sin ventanas y monta un negocio de transporte marítimo y fluvial. Adquiere fama de médico por sus importaciones y adquisiciones. También edifica una granja en la aldea de Pawtuxet, y la característica más distintiva de dicha propiedad es un edificio circular de piedra con troneras en vez de ventanas. JC compra un número excesivo de cabezas de ganado cada semana, lo cual se considera en el vecindario muy sospechoso puesto que el hombre solo convive con 2 sirvientes en la granja, y todos se preguntan por qué tantas reses para alimentar solo a 3 personas. JC poseía una extensísima biblioteca con todos los clásicos griegos, latinos e ingleses, junto a obras filosóficas, matemáticas y científicas de autores tales como Paracelso, Van Helmont, Sylvius, Flaubert, Boyle, Bouwerhave, Bescher, Stahl, así como escritos de casi todos los cabalistas, demonólogos y magos del mundo, entre ellos el Turba Philosopharum de Hermes Trismegistus, el Liber Investigationis de Geber, la Clave de la Sabiduría de Artefous, la colección de Albertus Magnus, el Ars Magna et Ultima de Raimundo Lulio,
el Thesaurus Chemicus de Roger Bacon, la Clavis Alchimiae de Flad y De Lapidae Philosophuco de Tritemio. Por último, pero no menos importante, camuflado bajo el título de Canon e Islam, estaba el sacrílego grimorio Necronomicon de Abdul al-Hasred. Destacable era también un volumen de Borellus donde Curwen subrayó con ahínco el párrafo de las sales, el cual va a tener bastante relevancia a lo largo de toda la novela. Los empleados de JC lo odiaban y temían, y los marineros que contrataba eran reemplazados cotidianamente. Otro fenómeno sospechoso que se acentuaba al ver que cuando la tripulación se reunía para un nuevo viaje, los que habían llevado encargos a la granja nunca volvían. En 1746, Joseph Curwen recibe la visita de un reputado médico llamado John Merritt, ante el cual apartó su excentricismo y acogió en su casa para enseñarle toda su colección y el significado detrás de sus clandestinos trabajos. La pasión que mostró el anfitrión por sus proyectos horrorizó al médico y lo hizo huir aterrado del lugar al tener la suficiente capacidad de comprensión para entender cuáles eran los objetivos de los trabajos del alquimista. En los meses de marzo y abril de 1758 respectivamente, dos regimientos con destino a Nueva Francia fueron acuartelados en Providence, y algunos miembros de las tropas fueron vistos hablando con JC, y al llegar la hora de reemprender la marcha hubo muchísimas faltas en sus filas, demasiadas como para ser consideradas simples casos de deserción. En este punto, las acusaciones de la ciudadanía hacia JC habían colmado el vaso. Para 1760, JC ya es prácticamente un proscrito acusado de crímenes irónicamente no demostrables, pero aún así pluralmente reconocidos. Pese a esto, su negocio era extraordinariamente próspero. Poseía prácticamente el monopolio de especias, y sus importaciones de infinidad de utensilios y materias primas superaban a cualquier negocio de la ciudad. En materia de exportación, era pionero en los negocios con destilerías, queseros, criadores de caballos y fabricantes de velas. Al menos tres establecimientos de Providence dependían enteramente de sus acuerdos con el bueno de Joseph. En 1761, JC amplía su casa y comienza a entregarse solidariamente a su comunidad para combatir el ostracismo al que había sido condenado por la vecindad. Cuando el edificio del ayuntamiento se incendió, JC contribuyó generosamente a las rifas organizadas con el fin de recaudar fondos para su reconstrucción. También donó fondos para reconstruir el Great Bridge tras la riada de octubre de ese año. Esta fecha podría ser una errata, ya que al inicio de la novela se dice que este acto tuvo lugar en 1713. Esto tiene más sentido, puesto que es lógico pensar que JC volcó su solidaridad en los conciudadanos durante unos cuantos años. Y esto es respaldado por el hecho de que en 1723 fue miembro fundador de la Iglesia Congregacionista. Así pues, para el año 1761, la antipatía hacia Curwen había remitido, ya que las desapariciones de marineros y actividades sospechosas en la granja, así como sus excursiones a los cementerios, cesaron por completo durante algunas décadas. A pesar de esto, JC permaneció siendo considerado excéntrico y pájaro de mal agüero por el populacho, por lo que se vio forzado a convertirse en una figura más respetable en la comunidad. Para tal fin procuró prometerse con una persona de la alta sociedad, Elisa Tillinghast, hija de uno de sus capitanes contratados con mayor antigüedad, James Dutty Tillinghast. El nivel de escrúpulos de Curwen era inversamente proporcional al de sus recursos, de modo que, dada su reputación, adquirió la mano de Elisa por medio de chantajes a su padre. Es aquí cuando crece la fama de brujo de Joseph Curwen, ya que la información con la que intimidaba y amenazaba a las personas a su cargo o de quien quería conseguir cosas era tan concreta que decían que solo podía proceder de conversaciones con personas largo tiempo muertas. En 1763 se oficia la boda. Esto fuerza el distanciamiento de Elisa con su amor original, Ezra Whedon, quien jura venganza contra Curwen. En ese mismo año, JC ayuda a abrir una librería. ¡Qué chulo, ¿no?
En 1765 nace la hija de Eliza y Joseph, bautizada como Anne Curwen. JC se involucra en la defensa del partido del gobernador Hopkins y da un elocuente discurso en contra de la proclamación de independencia del norte de Providence. En esta época se advierte una sensación triunfal y de felicidad no expresada con anterioridad en la persona de Joseph Curwen, maquillada como regocijo por la llegada de su primogénita, pero muy probablemente justificada por los resultados de sus investigaciones. Gracias a participar en política, los actos solidarios del pasado y el rodearse de una estela de la alta sociedad, Curwen logra disipar aún más los prejuicios contra su persona. Además, consigue que nadie sospechase de un detalle. Durante sus años altruistas, importó un gran número de esclavos de Guinea, mientras que en 1766 vendió un número contradictoriamente inferior a tratantes de esclavos y propietarios de plantaciones. A partir de esta época es cuando Ezra Whedon comienza sus actividades de espionaje con el fin de desenmascarar a Joseph Curwen. Como se ha dicho, tras 1766 la importación de esclavos cesa, pero las actividades secretas de JC vuelven a dispararse. Obtiene de nuevo información privilegiada sobre sus conocidos por medio de fuentes perturbadoramente sospechosas. Su tráfico marítimo opera hasta por las noches y en ocasiones las mercancías son dejadas en una bahía apartada y trasladadas campo a través hasta su granja de Pawtuxet. A veces, el cargamento consiste en cajas oblongas que recuerdan a ataúdes. Dato aportado por los espionajes de Ezra Whedon. Ezra Whedon se alía con un tal Eleazar Smith para sus operaciones de espionaje y terminan por asumir que la granja posee una red de túneles o catacumbas subterráneos para los experimentos de JC. La propiedad se caracterizaba por ser el origen de sonidos muy variados. Durante la época de importación de esclavos, en el edificio de piedra con troneras en vez de ventanas, consistían estos en murmullos y susurros mezclados con gritos y cánticos o invocaciones. Tras dicha época, comienzan a ser, y cito textualmente, desde zumbidos aceptables a explosiones de furor frenético, ávidos jadeos y gritos de protesta en distintos idiomas, en muchos casos con réplicas de reproche o amenaza por parte de Curwen. Todo apuntaba a que JC estaba interrogando a unos supuestos prisioneros. En las notas de los espías se ejemplifica una conversación de JC con un personaje enfurecido a ratos y otras veces rígido. El interrogatorio buscaba la motivación de la matanza que llevó a cabo el príncipe negro en Limoges en 1370. Curwen quería saber si la razón era el hallazgo del signo de la cabra en el altar de la vieja cripta romana bajo la catedral, o era el hecho de que el hombre oscuro del alto aquelarre de Viena hubiera pronunciado las tres palabras. Dicen así pues las notas que al no obtener respuesta del prisionero, JC acabó con él. Los espías también descubrieron, apartada de la granja, en la base de una colina y cerca de la orilla del río, una puerta de arco tallada en roble. Sin duda, un acceso a la red de cavernas bajo la granja. En 1769, Ezra y Smith descubren tras una riada y arrastrados por los corrimientos de tierra próximos a esa puerta, restos óseos, humanos y animales. En enero de 1770 tiene lugar el incidente del Fortaleza, un barco español detenido debido a un refuerzo de la persecución del contrabando marítimo. La embarcación había zarpado desde El Cairo con destino a Providence y al registrar el cargamento se hallaron únicamente varias momias egipcias. Al barco se le prohibió entregar el encargo a su anónimo remitente. Pero más tarde se rumoreó que había rondado el puerto de Boston sin llegar a entrar en el mismo. En primavera se repiten las riadas y se dan algunos testimonios de pescadores que aseguran haber visto objetos flotando que les miraron y otros que gritaron aun cuando por su estado no deberían hacer tal cosa. En otoño, Whedon y su corroborador finalmente exponen sus investigaciones y sospechas a un grupo de 10 hombres. Todos ellos personalidades respetables e influyentes de la comunidad.
Se acordó no airear la información recabada para no hacer cundir el pánico y que no se repitiese una situación como la reacción del populacho ante los casos de brujería de Salem. En diciembre se concertaron varias asambleas en las que fue en aumento la congregación de participantes que compartían la necesidad de terminar con la amenaza de Curwen. En enero de 1771, parte de la ciudad es despertada por unos horribles gritos proferidos por una figura blanca que huía hacia el río, donde se le perdió la pista tras tirarse al agua. Al día siguiente, se encontró un cadáver gigantesco, desnudo, musculoso y de ojos desorbitados que fue identificado como el de Daniel Green, un herrero fallecido hace más de 50 años y cuyo nieto era nada menos que uno de los empleados de JC. La comitiva de Ezra Whedon exhuma la tumba del herrero y la encuentra vacía. Se intercepta la correspondencia de JC. Una de las cartas fue indescifrable ya que estaba escrita usando el alfabeto amárico o absinio. Otra, escrita por un tal Jedediah Orne, procedía de Salem y decía así: «Me satisface en extremo que continúe su merced el estudio de las viejas materias a su modo y manera, y mucho dudo que el señor Hutchinson de Salem obtuviera mejores resultados. Ciertamente fue muy grande el espanto que provocó en él la figura que evocara a partir de aquello de lo que pudo conseguir solo una parte. No tuvo los efectos deseados lo que su merced nos envió, ya fuera porque faltaba algo o porque las palabras no eran las justas y adecuadas, bien porque me equivocara yo al decirlas, bien porque se confundiera su merced al copiarlas. Tal cual estoy, solo, no hallo qué hacer. Carezco de los conocimientos de química necesarios para seguir a Borellus y no acierto a descifrar el libro séptimo del Necronomicon que me recomendó. Quiero encomendarle que observe en todo momento lo que su merced nos encareció, que ejercite gran cautela respecto a quien evoca y tenga siempre presente lo que el señor Mather escribió en sus acotaciones al... en que representa verazmente tan terrible cosa. Le ruego no llame a su presencia a nadie que no pueda dominar, es decir, a nadie que pueda conjurar a su vez algún poder contra el cual resulten ineficaces sus más poderosos recursos. Es menester que llame a las potencias menores, no sea que las mayores no quieran responderle o le excedan en poder. Me espanta saber que conoce su merced cuál es el contenido de la caja de ébano de Benzarisnatnik, porque de la noticia deduzco quién le reveló el secreto. Le ruego otra vez que se dirija a mí utilizando el nombre de Jedediah y no el de Simón. Peligrosa es esta ciudad para el hombre que quiere sobrevivir, y ya tiene conocimiento su merced de mi plan por medio del cual volví al mundo bajo la forma de mi hijo. Ardo en deseos de que me comunique lo que Silvanus Codicus reveló al hombre negro en su cripta, bajo el muro romano, y le agradeceré que me envíe el manuscrito del que me habla». Supuestamente, debido a las medidas que efectuó la patrulla anti-Curwen, el corresponsal de Salem desapareció poco después del lugar y más tarde se informó de que un extraño personaje había arribado a Filadelfia, precisamente desde donde se envió otra carta a Curwen, esta vez anónima. «Tal como me encarece su merced, le enviaré las cuentas solo por medio de sus naves, aunque nunca sé con certeza cuándo esperar su llegada. Del asunto del que hablamos necesito únicamente una cosa más, pero quiero estar seguro de haber entendido exactamente todas sus recomendaciones. Me dice que para conseguir el efecto deseado no debe faltar parte alguna, pero bien sabe su merced cuán difícil es proveerse de todo lo necesario. Juzgo tan trabajoso como peligroso sustraer la caja entera, y en las iglesias de la villa, ya sea la de San Pedro, la de San Pablo, la de Santa María o la del Santo Cristo, es de todo punto imposible llevarlo a cabo. Pero sé bien que lo que logré evocar el octubre pasado tenía muchas imperfecciones, y que tuve que deutilizar innumerables especímenes hasta dar en 1766 con la forma adecuada. Por todo ello reitero que me dejaré guiar en todo momento por las instrucciones que tenga a bien darme su merced,
Espero impaciente la llegada de su bergantín y pregunto todos los días en el muelle del señor Biddle. La noche del 12 de abril de 1771 a las 10, casi 100 hombres se reúnen para la operación de asalto a la granja de Curwen. Hacia las 11 parten hacia la propiedad y se organizan en tres grupos. Uno en el embarcadero para impedir la intervención de refuerzos. Otro dispuesto ante la puerta de roble del río y otro subdividido en tres equipos. Uno para penetrar en la casa, otro para penetrar en el edificio de piedra y otro que formase un círculo de refuerzos en torno a ambas edificaciones. Casi a la una de la mañana, los grupos van a sus posiciones. Tras una larga espera, los perros de Curwen ladran y con una explosión comienza el ataque. Un haz de luz se eleva del edificio de piedra, seguido del sonido de disparos y un grito categóricamente inhumano que después se repitió con menos fuerza, junto a más disparos y una explosión que indicaba el asalto a la puerta del río. Aparece un intenso olor a azufre y el subgrupo de refuerzo que rodeaba la granja va en asistencia del resto de grupos. Más disparos. Se oye un grito espantoso. Una especie de tos gutural o gorgoteo que se describe como un grito solo por su impresión y continuidad, pues su valor acústico fue imposible de documentar. A continuación, gritos de los asaltantes seguidos de una figura envuelta en llamas huyendo de la granja. Suenan los mosquetones y la figura cae. Después aparece otra figura en llamas que profiere un grito más humano y es también fusilada. Hay silencio por largo rato. Después, una niebla roja asciende desde la granja hasta las estrellas. Pocos minutos después, sopla un viento gélido y un hedor asola todo el lugar, seguido de una voz atronadora y maldita. Desmes, yeshet, bone dosefe duvema, enictemos. Entonces llega un coro de horrorizados gritos del grupo de asalto. Un nuevo hedor se suma al anterior y se escucha un lamento, un aullido de tonos cambiantes y en ocasiones hasta articulado, pero ininteligible, que en cierto instante llega a parecer una risa histérica y diabólica. A continuación, un alarido de horror por parte de todos los asaltantes. A pesar de no haber rastros de fuego, unas espirales de humo ascienden hacia el cielo. Al amanecer, todos regresan al exterior dando por finalizado el caso de Joseph Curwen. Una semana después, se halla en el campo un cadáver desfigurado y carbonizado cuya anatomía no es enteramente humana ni tampoco semejante a animal alguno. En 1772, la viuda de Curwen vende su casa y recupera su apellido de soltera, cambiando así pues el de su hija de 7 años, quien pasa a ser Ann Tillinghast. Todos tratan de olvidar o borrar la memoria de Curwen, pero en ocasiones uno de los líderes del grupo de asalto, el robusto capitán Whipple, es oído farfullando. ¡Maldita sea su estampa! ¡No tenía por qué reírse mientras gritaba! Era como si el muy maldito tuviera algo escondido bajo la manga. Por una corona hubiera quemado su casa. Entre 1780 y 1800, la granja de Curwen pasa a ser una ruina. Años más tarde, Ann Tillinghast se casará con Welcome Potter, el tatarabuelo de Charles Dexter Ward. Ahora debemos hacer un salto elíptico para conocer la influencia de Curwen en su descendiente y concretar cómo éste imitó sus trabajos, pues para el final de la novela todo se cierra como un círculo y toma un asombroso sentido por el que la obra merece ser ensalzada como obra de suspense. En 1918, Charles descubre su parentesco con Curwen. Descubre así pues la existencia de sus allegados. Uno de ellos era el llamado Edward Hutchinson, vecino de Salem con una casa cercana al bosque detrás de la que supuestamente se realizaban aquelarres con el hombre negro. Hutchinson abandonó Salem en la época de la histeria por brujería, misma época en la que Curwen se instala en Providence,
y la novela da a entender que este hombre había escrito un manuscrito con una escritura en clave de bastante importancia. El otro allegado fue Simón Horn, oriundo de Salem, que abandonó el lugar en 1720 para que en 1750 apareciese su supuesto hijo Jedediah Horn a reclamar sus propiedades. Jedediah reside ahí hasta 1771, cuando las operaciones del grupo de Ezra Whedon interceptan sus cartas a Curwen, sobre todo diagramas y fórmulas crípticas, y es entonces obligado a desaparecer. Tal como indicaba la correspondencia de J.C., y como Charles Ward descubre más adelante, Jedediah era el mismísimo Simón haciéndose pasar por su propio descendiente. Ward consigue recuperar una carta de Curwen a Horn fechada alrededor de 1750 que posee un subtexto extremadamente interesante. Providence, 1 de mayo. Hermano, a mi honorable y viejo amigo y con el debido respeto hacia aquel que servimos para su eterno poder. Me dirijo a su merced para informarle de lo que debe saber en lo tocante al último extremo y qué hacer llegado el momento. No está en mi ánimo abandonar esta ciudad, ya que Providence no juzga con la dureza de otras partes las materias que se salen de lo común. Me encuentro atado por naves y mercancías y no puedo obrar por ello como hizo su merced, a más de lo que mi granja de Pawtaxet esconde en sus entrañas y que no esperaría mi vuelta bajo la forma de otro. Pero estoy igualmente prevenido para el día en que la suerte me abandone, y heme afanado largo tiempo por hallar la manera de regresar luego del trance. Me topé anoche con las palabras que traen la presencia de Yog-Sothoth, y vi por primera vez aquel rostro del que habla Ibshakabak en él, y dijo que el Salmo III del Liber Damnatus encierra la clave. Con el Sol en la quinta casa y Saturno en la tercera, es menester dibujar el pentágono de fuego y recitar 3 veces el versículo 9. Y de las semillas de lo viejo nacerá lo nuevo que mirará hacia atrás sin saber qué buscar. Nada de eso ocurrirá si no tengo heredero y si las sales del método para fabricarlas no están dispuestas para él. Y llegado a este punto, confieso a su merced no haber dado todos los pasos necesarios ni hallado lo suficiente. Se prolonga el proceso de fabricación y se hace de día en día más difícil reunir y almacenar los especímenes necesarios para ello, a pesar de lo mucho que me hago traer de las Indias. Muestran curiosidad mis vecinos, aunque hasta el momento he conseguido contenerla. Son en esto los caballeros peores que los plebeyos, por ser aquellos más sosegados en sus juicios y más dignos de crédito. Mucho me temo que hayan hablado ya Parson y Merritt, pero hasta el momento me considero a salvo. Las sustancias químicas necesarias son fáciles de obtener por haber en la ciudad 2 buenas boticas, la del Dr. Bowen y la de Sam Carew. Me guío siempre por lo que aconseja Borellus y recurro con frecuencia al libro 7 de Abdul al-Hasred. Lo que descubra se lo comunicaré a su merced. Le encarezco se sirva mientras tanto de las invocaciones que le envío. Si desea verle a él, utilice su merced en la fórmula que le envío junto con esta carta. Repite sus versos cada noche de difuntos y cada noche de Viernes Santo. Y si los lee como es menester, uno vendrá en años futuros que mirará hacia atrás y que se valdrá de las sales que su merced haya dejado. Job 14. Lo que resta del escrito se extiende un poco más, pero no tiene nada de valor narrativo. Es simplemente J.C. recomendándole restaurantes, posadas y sitios de bebercio a Simón Horn por si se pasa por su casa y quiere un poco de farranda. En agosto de 1919, Charles Ward comienza a explorar la antigua casa de J.C., del siglo XVII y restaurada en 1761. Descubre el retrato de J.C. y tras este halla 6 documentos. Su libro de notas o diario, un manuscrito que reza al que vendrá después, cómo podrá trasladarse a través del tiempo y las esferas. Una carta a Simón Horn y otra a Edward Hutchinson. Otro manuscrito en clave parecido a las fórmulas del propio Hutchinson y, por último, un cuaderno de los viajes y experiencias del alquimista entre 1678 y 1687, que seguramente datan de cuando era un joven adulto y viajó por Europa y Oriente Medio, tal vez reuniendo todos sus conocimientos básicos de alquimia y ocultismo.
En octubre, Ward ya se empieza a interesar por esos temas esotéricos y también comienza a adquirir libros de tal temática. En enero de 1920, Charles Ward consigue descifrar el manuscrito en clave gracias a las fórmulas de Hutchinson y monta un laboratorio en su ático. En mayo es visitado por el médico de la familia, que logra leer una hoja del diario de J.C. con la fecha miércoles 16 de octubre de 1754. Habla sobre todo de sus negocios, pero también hay unas líneas interesantes. Y dicen así: recité yo cumplidamente el Sabaoth por 3 veces sin que ninguno apareciere. He de escribir al señor H. de Transilvania, pues me parece raro en extremo que no me sirva a mí lo que durante tantos años le sirviese a él. Me parece raro también no recibir noticias de Simón como de ordinario. Es necesario que me escriba durante las próximas semanas. Repetido he el verso del Liber Damnatus, quinto noches de Viernes Santo y cuarto noche de difuntos. Me parece que habrán de traer a aquel que ha de llegar para volver sus ojos al pasado, por todo lo cual debo tener dispuestas las sales o aquello con las que prepararlas. Se puede detectar en esta crónica que Curwen se extraña de que no le llegue correspondencia de su colega, ya que, como dijimos hace poco, la patrulla anti-Curwen de Ezra Whedon había comenzado a interceptar las cartas de este. En 1923, Charles viaja a Europa. En 1924, en junio, asegura estar en Francia, pero no hay constancia de que haya estado allí, mientras que en octubre se encuentra en Praga. Ya en 1925, en enero, visita Viena y más tarde se aposenta en Transilvania en el castillo de un tal Barón Ferenczi hasta mayo de 1926, cuando regresa a Providence y comienza sus experimentos, los cuales resultan en olores desde fétidos hedores hasta fragancias alucinógenas y por lo general involucran cánticos en torno a figuras geométricas dibujadas en la estancia de su laboratorio. En 1927 uno de sus cánticos provoca un viento gélido y un microterremoto que preceden una estruendosa tormenta que sacude la casa y amaina enseguida. En marzo, Charles adquiere el ataúd de Joseph Curwen. Continúan los olores extraños, los cánticos y los experimentos químicos. El 15 de abril, Viernes Santo, Charles recita por largo tiempo una fórmula supuestamente atribuida a Eliphas Levi, del que se dice se deslizó a través de una rendija por la puerta prohibida y pudo atisbar el espantoso panorama que ofrece el vacío del más allá. La fórmula era: Per Adonai Elohim, Adonai Jehová, Adonai Sabaoth, Metatron on Agla Mazon, Verbum Pythonicum, Mysterius Salamandrae, Conventus Silvorum, Antranomorum, Daemonia Coeli, God, Almousin, Gibor, Jehoshua, Evan, Zariat Namtik, Beni, Beni, Beni. Esta fórmula causó el aullido de todos los perros de la vecindad e invocó una intensa pestilencia y un centelleo interior similar a un relámpago. Después se oye una atronadora voz presente, pero a la vez lejana, muy asemejada a la del propio Charles. La voz clama: Dies mies yesche, boene doese, douvema enitemaus. La luz diurna se oscurece y brota un nuevo hedor. Charles retoma su invocación y ahora la fórmula se recita de forma silábica tal que así: Jinash, Yoh, Sozoth, He y Geb, Fithrodog, ya. Así una y otra vez. A continuación, un alarido frenético que se reconfigura en una risa diabólica. Horas después, el retrato de Joseph Curwen, que había sido adquirido por Ward y colgado en su biblioteca privada desde el día que empezó sus investigaciones, se había desintegrado. En los días siguientes comienzan en la localidad numerosos casos de vampirismo. Más tarde ese mismo año, Charles Ward compra la propiedad de la granja de Pawtuxet y traslada allí su laboratorio. Comienza a trabajar ahí con un criado mulato y un personaje delgado, barbudo y de lentes oscuras llamado Dr. Allen.
En septiembre descienden los casos de vampirismo, pero aumenta la actividad nocturna en la granja Pawtuxet. En enero de 1928, el asalto de unos contrabandistas de alcohol a un camión destapa el transporte nocturno de un hórrido contenido que causa un escándalo que por poco mete en un lío al joven Ward, pero logra salir del paso respaldado por sus dos compañeros. A partir del 9 de febrero, Charles Ward sufre un cambio radical en su comportamiento, lo que hace que su padre y el médico de familia tomen entonces las riendas para indagar qué trama realmente el joven, para lo cual interceptan su correspondencia con el Dr. Allen, quien en ese momento estaba en el extranjero. Tras esto, deciden que Ward ha de ser internado en un manicomio, cosa que se lleva a cabo el 8 de marzo. El contenido de las cartas del Dr. Allen, así como los acontecimientos que se narran en el quinto y último capítulo, terminan de correlacionar todos los acontecimientos narrados y de correr el velo de suspense de los capítulos anteriores. Sin embargo, lo que voy a presentar ahora es lo que había realmente en la granja y analizar cómo se desarrollaron los experimentos y logros tanto de Joseph Curwen como de Charles Dexter Ward.